¿Cómo podemos hacer con estas energías que nos rodean, ¿no? Mucho frío, empezó el invierno y sabemos que comenzó una nueva etapa astrológicamente hablando, por eso la tenemos a ella. Jimena Latorre, buen día, buena semana. Hola, buen día, ¿cómo estás? No te veo bien, pero bueno, supongo que estás. Sí, acá estamos, sí, sí, sí. ¿Cómo estás vos? Bueno, con muchos problemas de señal, pero bueno, calculo que está todo bien, que vos me ves y que está todo bien, ¿no? Te estamos escuchando perfectamente y te estamos viendo muy iluminada, muy bien. Bueno, me encanta, me alegro. Como vos dijiste, sí, más que astrológicamente hay algo muy lindo que es que comenzó ahora, te veo perfecto, ahora sí, espera que ahora te veo bien. Astrológicamente sí empezó el tránsito del Sol en Cáncer, o sea que comenzamos la estación de Cáncer, ¿no? La estación de Cáncer, que es la estación de Cáncer Leo Virgo, que acá en el hemisferio sur es en el invierno, pero en el hemisferio norte es en el verano, o sea que tampoco vamos a decir sí o sí obligatoriamente es una estación fría. Es una estación que tiene que ver con los sentimientos, con el reencuentro de lo que uno quiere y con el análisis. Cuando vos empezás, a ver, para que nos entendamos, viste que está como muy de moda algo que en realidad todas las que nos dedicamos a este mundo más espiritual, entre comillas, o emocional, o esotérico, está como muy de moda esta cuestión de que primero vamos a sentir y después vamos a como analizar y concretar. Esto también está pensado en la rueda zodiacal, porque primero aparece el sentir en esta estación de Cáncer, es el sentir, entonces empezamos a sentir cómo nos sentimos, qué intuimos, qué sí, qué no, qué nos malhumora, qué no nos malhumora, qué nos conecta bien con la familia, qué no nos conecta bien con la familia, con qué queremos estar y con quién no. Y después pasa la inteligencia, pero sí la sapiencia de Leo es, bueno, pero yo quiero esto, ¿no? Entonces Leo te trae esto de quiero. Y por último, cuando vos sentiste y quisiste, te queda en claro lo que analizás de todo esto y ahí es donde aparece Virgo, que te da como esta posibilidad de analizar claramente entre lo que sentiste y lo que quisiste, qué es lo que te queda como para seguir en la estación siguiente, que es la del equinoccio, que ahí se busca un equilibrio diferente, ¿no? Así que esta es la estación que empezamos, pero aparte esta estación comenzó al margen del sol, con el solsticio, el sol en Cáncer y demás, con una re buena noticia que es que Mercurio empieza a estar directo, que siempre la noticia es Mercurio retrógrado, pero nunca es la noticia Mercurio directo. Cuando vos tenés a Mercurio directo, o sea que desde la óptica terrestre se ve directo, Mercurio acompaña las ideas, acompaña la comunicación, acompaña la energía. Mercurio es está muy cerca del Sol, también bastante más cerca de la Tierra que otros planetas, o sea, Venus está también más cerca. Entonces tiene una incidencia bastante importante en lo que se llama en la carta natal en los planetas personales. Entonces Mercurio activa todo lo que es la comunicación. Si está directo, realmente vamos a empezar a comunicarnos mejor. Y esto trae muchas cosas positivas, porque trae como el comienzo del empezar a charlar con el otro y que el otro comprenda, y que comprenda que, bueno, esta nueva normalidad está buena, pero bueno, ya está, adaptate, ya empezá a salir, empezá a comunicarte, empezá a encontrarte con amigos, ya la mitad de la gente está vacunada, la otra está a la espera, pero bueno, con distancia podemos empezar a encontrarnos a pesar del frío, ¿no? Esto sería como lo más fundamental de este momento. Qué bueno esto de poder comunicarse, ¿no? Porque es como que está trabado todo. No sé si vos lo notás o somos nosotros que estamos todos los días con las noticias. Porque la verdad es que no. Ahora a vos te lo puedo decir y acá que estoy, digamos, dentro de mi gente. La verdad que yo
adapto mi vida a las cosas que se presentan. Entonces, no soy una persona que voy a decir, uy, qué mal que no puedo esto. O sea, voy a decir, a ver, ¿qué puedo? Entonces, dentro de lo que puedo, hice todo lo que tuve que hacer. No dejé de hacer absolutamente nada. Viajé, me junté, o sea, todo dentro de lo que se pudo. Y no, gracias a Dios, no me contagié. Ahora ya tengo la vacuna, eso no hace que no me pueda contagiar en el futuro, pero el punto es que uno tiene que seguir dentro de lo que se puede seguir. Entonces, adaptarse, se ser flexible, ¿no? Ser flexible, adaptarse, claro, y buscar la vuelta. Yo no dejé de festejar el cumpleaños a mi madre el año pasado, aunque sea en el patio de mi casa, ¿entendés? O sea, no se lo dejé de festejar ni se lo dejé de festejar a Lorenzo. No me parece bueno, o sea, hoy... Ayer, bueno, le festejé a mi nieta antes de ayer, pero no me parece bueno que no se le festeje. Listo, son decisiones de los padres, ¿no? Pero digo, me parece que uno no tiene que tener ese recuerdo negativo de estos 2 años difíciles que se vivieron, que dentro de todo hay que agradecer al universo que fue esto, porque en otras épocas de la vida una pandemia son 20 años, ¿no? Entonces, me parece que hay que aprovechar y decir, bueno, vamos a vivir igual, vamos a juntarnos igual. Nosotros acá hemos festejado, ya el fin de semana la mitad de nosotras está vacunada, la otra es más joven, todavía le falta, pero ya hemos festejado cumpleaños, con obviamente mi casa es toda vidrio, ventana, entonces todo abierto. Nada, 4 o 5, éramos 6. Bueno, lo que se puede, ¿no? Pero no hemos dejado de disfrutar y de comunicarnos y de poder hacerlo. Entonces me parece que si la gente es consciente de eso, va a dejar de tener miedo, porque ya no es el primer caso que escucho de gente que estuvo encerrada un montón de tiempo y en cuanto salió se contagió, o estuvo tan encerrada que de angustia también le agarraron otros problemas, ¿no? Entonces me parece que hay que adaptarse a vivir la vida que te toca vivir. Bien, no hay que resistirse, ese es el tema, ¿no? La resistencia también trae consecuencias, y cuando se te presenta algo en la vida hay que resolverlo de alguna manera y seguir adelante. Total, sí. No es una palabra que esté dentro de mi vocabulario, ni resistir, ni intentar... Ni hubiera, o sea, es hacer, o sea, fluir y seguir, digamos. Estas son palabras de mi vocabulario, ¿no? Entonces me parece que esta es la manera para que podamos estar. Bueno, tengo las cartas de Mercurio directo para cada signo, si querés. ¡Wow! ¿Eh? Sí, ya comencemos. ¿Ya comencemos? Bueno, sí. Vamos a comenzar con Aries, que Mercurio los activa muy bien. Aries se lleva muy bien con Géminis, súper bien con Géminis. Entonces, este tránsito directo es muy positivo porque ayuda a que Aries le dé como lugar a la comunicación, lugar al poder estar más contento. Mirá la carta divina que le vamos a dar a Aries, este ángel de la templanza, que te va a ayudar a tener como esa templanza que Aries por lo general no tiene, pero con este Mercurio va a poder estar más comunicado, y como Cáncer le está pidiendo, bajá, conectate con la familia, conectate con las emociones, me parece que es una re linda carta para que acompañe Aries en este tiempo de Mercurio directo, ¿sí? Muy bien. Mercurio directo, ¿qué tiempo está? Mercurio directo va a estar un ratito nada más, se va a pasar enseguida al signo de Cáncer, o sea que nada, ahora ya está directo, ahora vuelve a estar retrógrado recién en octubre, o sea. Bien, muy bien. Es más eso, lo que está directo que lo que está retrógrado. Genial. Lo que pasa que la prensa de Mercurio retrógrado es tan grande, sí, que la gente tiene como en la cabeza, uy, Mercurio retrógrado, pero Mercurio retrógrado está, ponele, 10 días, 15 días, 20, no más, y después vuelve a estar directo. Son 3 veces en el año. Y si vos recién te enteraste que Mercurio retrógrado estuvo 3 veces en cada año de tu vida, multiplicá, yo tengo 50, vamos a hacer que tengo 50, no tengo 53, pero son 5 por 3, 15, estuvo 150 veces en mi vida, entonces... Es más, yo nací con Mercurio retrógrado. Entonces, lo que digo es que evitemos este tipo
de falencias con respecto a la astrología, ¿no? Claro, que apuntemos al crecimiento y a ir por más, ¿sí? Ya, exactamente, bueno, ahora sí, dale, vamos. Vamos con Tauro, sí. Que Tauro, como lo tiene en el signo siguiente, que ya está, o sea, Mercurio estuvo siempre en Géminis, retrocedió en Géminis, pero bueno, ahora se ubica directo en Géminis, a Tauro le da la posibilidad de, como siempre, Tauro, buscar la manera de generar más, de producir más, de tener más trabajo, de tener más dinero. Así que vamos por ahí, que el signo de Cáncer también es muy bueno para Tauro, para darse cuenta con lo que cuentan a nivel familia. Eso es muy importante. Tauro y Cáncer se llevan súper bien y le vamos a dar esta carta de como de paz. Vos fíjate que verla solamente, la carta, ya te da como paz, ¿no? Es como, bueno, voy logrando un equilibrio. Me gusta, es un lindo tiempo para Tauro, así que vamos a avanzar desde ahí, ¿sí? Bien. Bueno, llegó tu signo y llegó tu momento, porque Mercurio te está haciendo posición directa justo en tu sol, sobre tu sol, porque está en los grados en donde vos tenés tu sol. Te estoy hablando a la conductora acá del programa porque capaz la gente escucha y dice todos los de Géminis. No, digamos que les hace un mejor aspecto a los del último decanato. Pero bueno, vamos a apuntar a que todos los Géminis avancen, a que todos los Géminis resuelvan, a que todos los Géminis busquen un crédito para salir adelante. Y un crédito a veces no es ir a un banco y buscar el crédito, sino es buscar, digamos, dentro de lo que vos tenés, capaz que tenés un poco de dinero ahorrado porque siempre los de Géminis algo tienen, a ver cómo lo hacen mover para que eso empiece a funcionar y como que empiece la rueda de la fortuna del dinero a fluir mejor. Que vos sabés que Géminis tiene un muy buen año este 2021, es un año en el que Géminis se destaca por ser el justiciero del zodíaco, así que vamos Géminis, que le va a ir súper, súper bien. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Vamos con Cáncer, que es el signo que comienza el tiempo del sol en Cáncer. Es tu signo. El tiempo de los cangrejitos, ahí los tenemos, acá tenemos el cangrejito ermitaño metido para adentro. Yo ya estoy vestida de naranja porque hoy vamos a dar el taller de magia lunar en color naranja, que es el color del cangrejo, ¿no? El color del cangrejo del caparazón, ¿no? No es el color que le di este año a Cáncer, pero sí vamos a trabajar con las famosas hogueras, porque ahora se vienen todo el tiempo de las hogueras. Y el tiempo de Cáncer con el tiempo de las hogueras es justamente que Cáncer, para avanzar, primero necesita como derrocar algunos obstáculos, al igual que los cangrejos, ¿no? Entonces, vos fíjate que vienen la hoguera del 21, que fue ayer, la hoguera del 24, de San Juan, y la hoguera de San Pedro San Pablo del 29. O sea que casi te diría, el primer decanato de Cáncer es como el saltar obstáculos hasta llegar a ese momento canceriano, que es más en julio, te diría. Entonces, los cancerianos de ahora, del primer decanato, como en mi caso, somos los que venimos siempre como un poco más obstaculizados ante la vida, ¿no? Siempre la vida tiene como algo que tenemos que aprender a saltar o tenemos que aprender a corrernos y pasarlo por el costado. Entonces, esta es una energía que se vibra siempre en la primera semana del tiempo, los primeros 10 días del tiempo del sol en Cáncer, o sea, el primer decanato. Es como momentos donde hay que aprender a sortear obstáculos. Por eso hacemos las hogueras. Por eso les recomendamos a todos que se anoten en los talleres de hoguera o que mínimamente sigan el libro y hagan las hogueras de los obstáculos, que quemen todos los obstáculos para que puedan seguir hacia adelante. Y la carta que le vamos a dar es este 4 de oros maravilloso, que ves que es, bueno, me quedo con lo que tengo, Cáncer es el signo número 4, ¿no? Me quedo con lo que tengo, y con lo que tengo lo cuido mucho, y desde ahí sigo adelante. No quiero avanzar como muy de golpe, porque los de Cáncer somos más tranqui, ¿no? Y de esa manera nos va a ir mucho mejor. Bueno, vamos con Leo, que ellos sí, que la verdad que no les importa nada lo que pase alrededor. Leo siempre está bien. Qué signo maravilloso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que además te sorprende. Leo... Sí, sí, decime. Te sorprenden, decime. Siempre, ¿viste? Leoninos, leoninas, te sorprenden siempre. Siempre son tan originales y es como que no le importa nada. Lo que digan, lo que pasa, todo, ellos avanzan. Total, ellos van igual porque justamente son la conciencia del sol.
El sol es re importante en una carta natal, es justamente tu signo. Hoy subí de vuelta un video que está en mi canal de YouTube que habla del sol en la carta natal, porque mucha gente tiene como esta cosa metida también, que son como las cosas de la astrología que se hacen para tener prensa, ¿no? Astrológica, ¿no? Pero esta cuestión de, ah, no, sos más del ascendente que del sol. A mí me daría mucha pena que seas más del ascendente que del sol, porque el sol es tu ser. Si vos no sos tu ser, y la verdad es que me das mucha pena, porque si te adaptás a lo que la vida te obliga a estar parado en un lugar y vos te adaptaste ahí y lo único que pudiste hacer es ser tu ascendente, y la verdad es que no está bueno. Está bueno que seas tu sol, combinado con tu luna y con tu ascendente. Primero el sol, lo que uno quiere ser, después tu luna, que es la parte emocional, y después dónde estás parado. Porque esto es igual que cuando vos sos un bebé. Cuando vos sos un bebé, al primero que ves es al padre, al sol. Esto está comprobado, que los bebés no ven a la madre, ven al padre, porque la madre la tienen como unida con un... ¿no? Con ese cordón. Después tienen que aprender a ver a la madre, soltar y cortar el cordón, y después empiezan a parar recién al año, ¿no? Entonces, bueno, la vida es, la carta natal es igual, es como este símbolo. Entonces, como Leo realmente tiene este sol muy enaltecido, por eso realmente les va muy bien en la vida, porque saben lo que quieren. Y ese es el punto importante para cualquier ser humano. Entonces, a Leo, la presencia del sol en Cáncer ya le da alegría porque es como que le está llegando el cumpleaños. O sea que ya eso le hace bien. Mercurio desde Géminis directo le apuntala todo lo que tiene que ver con la profesión, con el éxito, con respecto a su trabajo. Así que le vamos a dar este rey de copas. Es un rey amoroso, un rey de dar amor, un rey de conectarse con los demás. Le va a ir muy bien en este tiempo a Leo, así que a disfrutarlo, ¿sí? Qué lindo. Bueno, vamos a Virgo. Vamos a Virgo, que Virgo está como permitiéndose dar un paso en falso. A ver si Virgo se lo permite, porque Mercurio desde Géminis lo que hace con Virgo es como, se llama cuadratura a nivel astrológico, pero los hace como, tipo, pensar tan rápido que Virgo, como le gusta tener todo muy ordenado, no le molesta, ¿viste? Virgo le gusta que no esté me apuren, todo más prolijo. No me apuren, tengo que ordenar. Claro, tengo que ordenar. Entonces, lo que le vamos a dar a Virgo es que pueda animarse a hacer alguna locura, animarse a equivocarse en algo, no pasa nada. Te vas a levantar igual después va a estar el sol en tu signo, después van a pasar los planetas al signo de Cáncer, Mercurio va a pasar a Cáncer, te va a dar muy buena energía. O sea, animate a equivocarte en algo, no pasa absolutamente nada, no te pongas tan nervioso, deja que las cosas fluyan, porque de verdad te va a ir muy bien, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con Libra, que es uno de los signos que mejor les afecta a este Mercurio directo. La verdad que es uno de los signos que mejor les va en este 2021, junto con Géminis, junto con Acuario, y le vamos a dar esta reina de bastos, que esta sí está como muy parada en la realidad, ¿no? Está muy parada en la verdad. Entonces, Libra, cuando se para en la verdad, realmente se convierte como en alguien súper armónico y súper equilibrado, y como que tiene el poder de ver todo. Entonces, en este tiempo, que no es su tiempo, porque es el tiempo de la estación de Cáncer y ahí hay una competencia con Libra, ¿no? Porque Libra también es el rey de una estación, es de la estación del equinoccio. Hay un tiempo en donde Libra, con esa posibilidad de que Mercurio te ayude desde la dirección hacia un solo lugar, Libra se para y dice, bueno, yo soy el rey, yo sé lo que está bien, lo que está mal, desde acá voy a actuar y me va a ir muy bien. ¿En qué? En el trabajo, en la profesión, más que nada en esa parte. Vamos a dejar la parte afectiva para julio, ¿sí? Pero la parte profesional excelente para Libra. Bueno, vamos con Escorpio, que están chochos de la vida porque entró el sol en su signo queridísimo, el amigo de Cáncer, así que brillante para Escorpio. Son los número uno del momento, todo lo hacen bien. Es un tiempo de decisión para Escorpio. O sea, es que Escorpio viene difícil porque viene con la oposición de Urano, viene con los tránsitos de cuadratura de Saturno. Entonces, este tiempo del Sol en Cáncer es como volver a nacer para Escorpio. Y como a Escorpio le encanta volver a nacer, le encanta renacer y empezar una nueva historia y apasionarse por algo, es un re lindo tiempo para poder hacerlo.
Bueno, vamos con Sagitario, con tu opuesto, que bueno, lo bueno de Sagitario es que se le fue sus no cumpleaños, ya estamos empezando a vibrar los no cumpleaños de Capricornio, ya Sagitario está tranquilo, así que le vamos a dar esta carta, ¿sí? Este Caballero de Oros que me dice que de manera tranquila y pisando fuerte les va a ir muy bien a Sagitario en este tiempo del Sol en Cáncer, de Mercurio directo. Que Mercurio directo, como está en oposición, te pide que sí o sí te asocies, que no, como que no hagas las cosas solo, y de esa manera te va a ir mucho mejor. Muy bien. Bueno, ¿te No. animás a Nos Capricornio? vamos con Capricornio ahora, claro. ¿Están muy, O sea, muy rígidos los capricornianos? ¿cómo, cómo? ¿Están muy rígidos los capricornianos? Supongo que con Cáncer se ¿Qué aflojan un poco. dice? Capricornio. Viene tiempo de no cumpleaños. Y vos sabés que Capricornio es uno de los signos, al igual que Leo, que siempre está en forma up, en forma positiva, es el signo número 10, siempre arriba. Y cuando les toca el tiempo de no cumpleaños, es el tiempo donde Capricornio empieza a revalorizar lo que necesita, porque le pone mucha energía a que le faltan solo 6 meses para su cumpleaños. O sea que de verdad festejen su no cumpleaños. Es uno de los signos que más se lo permite. Es como que el vivir día a día y el pisar fuerte está muy bueno para Capricornio. Es un tiempo donde la máquina va a estar funcionando con menos energía que habitualmente. Acá tenemos un 6. Es un 60%. Te diría que con que te funcione el 60% bien, Capricornio, el resto va a ir recontra súper bien. Porque como todo lo hacen bien. Viste, es como decir, bueno, yo me saco 10 en todo, alguna vez me saco un 6, no pasa nada, ¿no? O sea, Claro. sería una cosa así, así que súper lindo. Genial. Vamos a Bueno, vamos Acuario, a sí. Acuario, que Mercurio directo les va a hacer una energía, les va a dar una energía muy positiva, sobre todo para la justicia, porque vos sabés que Géminis tiene mucho que ver con la justicia. Mercurio, desde la dirección positiva en Géminis, le va a dar la posibilidad de tener justicia favorable. Hoy nos enteramos, o sea, que Susana ya pasó a otra terapia mejor. El símbolo de Susana es como un símbolo acuario, ¿no? Que está todo bien, pero bueno, sabemos que los acuarios de los días de Susana, 29, 30, 31 de enero, están vibrando lo que se llama Saturno por arriba de la cabeza, ¿no? O sea, el eje, la dificultad saturnina sería, ¿no? Entonces, es como pasar esa dificultad saturnina que Mercurio directo desde Géminis les va a dar toda esa fuerza para poder airear y respirar y abrir y salir hacia adelante, ¿eh? Así que súper bien para Acuario. Y por último, para Piscis, que es un tiempo muy lindo porque vos sabés que Piscis se lleva súper bien con el signo de Cáncer, le vamos a dar esta carta del 6 de Oros, que también habla un poco del tema material y económico. Sabés que Piscis no le gusta trabajar con gente que no ame, así que desde el amor van a poder trabajar muchísimo mejor y con este tránsito positivo del Sol en Cáncer, llenos y rodeados de gente que los ama, de la familia, todavía mucho más. Así que muy, muy bien para Piscis. Qué lindo. Muchísimas gracias, Jimena. Recordanos cómo es el tema de los talleres, dónde se pueden meter, dónde te encuentran, cómo hacen para anotarse. Bueno, la gente me puede seguir en mi Instagram, me puede seguir en mi canal de YouTube, Jimena La Torre Esoterismo. Pueden mandarme un WhatsApp, que a mí directamente, que yo derivo, en mi WhatsApp es 115-780-4419, y yo derivo, ¿no? O sea, vos qué querés, el taller de magia lunar, o querés curso de tarot, que ahora va a haber un curso de tarot de este tarot que te acabo de mostrar, con figuras que va a estar buenísimo, que te esperamos a vos, ¿eh? Te esperamos que lo hagas. Después también tenemos Astrología para Todos, que es una astrología que se va a aprender. Preguntando, con un Ajá. sistema Zoom donde se le puede preguntar. Y si te anotás ahora a esa astrología, como empieza el sábado la clase es conmigo y es gratuita, y después ya empiezan, es un curso como para principiantes. Después que hiciste toda esa parte principiante, ya podés pasar a los cursos conmigo, porque yo voy muy rápido, Claro. ¿viste? O sea, no tengo mucho, no es que no tengo paciencia para principiantes, pero bueno,
El principiante tiene que tener como una base que de repente yo capaz que voy mucho más rápido que lo que hay que armar para la base, ¿no? Sí. Así que bueno, se anotan los que quieran, esto es lo que tenemos ahora en julio, y bueno, y algunas novedades que ya te voy a decir, que espero que vos salgas de Pilar para el 1 de agosto, porque se viene la Pachamama. Sí. Y espero que salgas de Pilar y que te vengas, porque vamos a hacer algo presencial, ya va a estar todo preparado, los teatros están preparados, así que ahí vamos a estar, es solamente eso lo que voy a decir, ahí la gente que está como así como diciendo, bueno, Jime, yo te quiero ver en tu cumple, que sabes que siempre lo festejo multitudinariamente, este año no es que no quiera, sino que cae martes, entonces voy a dejar el festejo para el 1 de agosto, que es domingo, y que todo el mundo puede venir al teatro a verme, y puede compartir conmigo también como ese festejo, la Pachamama y todo. Así que ahí vas a estar. ¡Qué bueno! Sí, vamos todavía. 1 de agosto, agendado ya, agendadísimo. Claro que sí, Jimena. Domingo 1 de agosto. Así que a pasarla bien. Ahora se viene este tiempo de festejos. A disfrutar, chicos. Todos los días tienen un motivo para ser feliz. Obviamente que todos los días también hay motivos para estar un poco mal. Pero el balance del día tiene que darte siempre para arriba, ¿sí? Siempre te tiene que dar para arriba. Claro, siempre que sí. Es, hoy estoy mejor que ayer, ¿sí? No como la canción, yo, no. Siempre es mejor que ayer, siempre mejor, siempre más. Claro que sí. Te mandamos un abrazo, Jimé. Gracias, chau, chau, chau. Chau. Jimena La Torre, todos los signos. Ya lo tenés en Face y también lo tenés en YouTube, así que si te lo perdiste, podés volver a escucharlo, podés volver a vivirlo. Ya tenemos agendado 1 de agosto, entonces. Vamos a la música, volvemos y seguimos con todas las...